Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla hoy ante los micrófonos. María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción, así como con la asistencia técnica de Adriano Vitali, preparados para compartir con ustedes este 26 de junio, 13º domingo del tiempo ordinario y memoria litúrgica de los santos Juan y Pablo Mártires y de San José María Escrivá de Balaguer, sacerdote fundador del Opus Dei, la crónica de la oración mariana del Ángelus con el comentario al Evangelio del día del Santo Padre Francisco, quien se asomará a la ventana de su estudio frente a la Plaza de San Pedro, donde ya lo esperan miles de fieles y peregrinos, comenzando por las familias que concluyen hoy su 10º encuentro mundial. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Las emisoras que hoy están conectadas con nosotros son Radio María de El Salvador, Venezuela y República Dominicana, Zetel Montevé de Alicante, España, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta en los Estados Unidos de América, así como Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica de Georgia, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio Teresita y Catholic Faith Network de Nueva York. También están conectadas con nosotros este domingo Radio Magna de Chubut, Argentina, Radio Caritas de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de Santiago de Chile, Radio Regina Celli de Bio Bio también en Chile, Radio La Voz de María de Ecuador, Soy Radio de Colombia, Radio Luz de El Salvador, Radio Marién de la República Dominicana, Radio Hogar de Panamá, Radio ACD de México, EWTN TV y ESNE, El Sembrador Radio y TV. La lectura de este domingo corresponde al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. En que cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Buongiorno. Buenos días. Il Vangelo della liturgia di questa domenica. El Evangelio de la liturgia de este domingo nos habla de un punto de inflexión. Dice así: cuando se acercaban los días en que iba a ser elevado a lo alto, Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Así comienza el gran viaje hacia la ciudad santa, que requiere una especial decisión porque es el último. Los discípulos, llenos de un entusiasmo todavía demasiado mundano, sueñan que el maestro está en camino hacia el triunfo. Jesús, en cambio, sabe que en Jerusalén le esperan el rechazo y la muerte.
sabe que tendrá que sufrir mucho y esto requiere una decisión firme. Así Jesús va muy decidido hacia Jerusalén. Es la misma decisión que debemos tomar nosotros si queremos ser discípulos de Jesús. ¿En qué consiste esta decisión? Porque debemos ser verdaderamente discípulos del Señor, con verdadera decisión. No, como decía una anciana que conocí, cristianos al agua de rosas, no, decididos. Y para comprender esto nos ayuda el episodio que el evangelista Lucas relata inmediatamente después. Iban de camino. Una aldea de samaritanos, al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, una ciudad contraria, no los acoge. Los apóstoles Santiago y Juan, indignados, sugieren a Jesús que castigue a esa gente haciendo bajar fuego del cielo. Jesús no solo no acepta la propuesta, sino que reprende a los dos hermanos. Quieren involucrarlo en su deseo de venganza y él no está de acuerdo. El fuego que él vino a traer a la tierra es el amor misericordioso del Padre. Para hacer crecer este amor se necesita paciencia, se necesita constancia, se necesita un espíritu penitencial. Santiago y Juan, en cambio, se dejan vencer por la ira. Y esto también nos sucede a nosotros cuando, aunque hagamos el bien, quizá con sacrificio, en lugar de acogida encontramos una puerta cerrada. Entonces surge la rabia. Incluso intentamos involucrar a Dios mismo amenazando con castigos celestiales. Jesús, en cambio, recorre otro camino, no el de la ira, el de la firmeza, que lejos de traducirse en dureza, implica calma, paciencia, generosidad, sin por ello aflojar lo más mínimo y queriendo siempre hacer el bien. Esta forma de ser no denota debilidad, sino al contrario, una gran fuerza interior. Dejarse vencer por la ira en la adversidad es fácil, es instintivo. Lo difícil, en cambio, es dominarse, haciendo como Jesús, que dice el Evangelio, se puso en camino hacia otra aldea. Esto significa que cuando encontramos cerrazones, debemos recurrir a hacer el bien en otro lugar, sin recriminaciones. Así Jesús nos ayuda a ser personas serenas, contentas con el bien que hemos hecho y sin buscar la aprobación humana. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿a qué punto estamos? ¿En qué punto estamos? ¿A qué punto siamo noi? ¿En qué punto estamos nosotros? Ante los desacuerdos, las incomprensiones. Nos dirigimos al Señor, le pedimos su constancia para hacer el bien, o buscamos la confirmación en los aplausos y acabamos amargados y resentidos cuando no los escuchamos. Muchas veces, conscientes o sin conciencia, buscamos los aplausos, la aprobación de los demás. Y nosotros hacemos las cosas por los aplausos, no. Debemos hacer el bien por el servicio y no buscar los aplausos. A veces pensamos que nuestro fervor se debe a un sentimiento de rectitud por una buena causa, pero en realidad la mayoría de las veces no es más que orgullo combinado con debilidad, susceptibilidad e impaciencia. Pidamos entonces a Jesús la fuerza de ser como Él, de seguirlo con firmeza por este camino de servicio, no ser vengativos e intolerantes cuando se surgen dificultades, cuando nos gastamos para el bien y los demás no lo entienden. No, silencio y adelante.
Que la Virgen María nos ayude a hacer nuestra la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et bellum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Seguo con preocupación cuando está cayendo en Ecuador. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Ecuador. Estoy cerca de ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y pobres, siempre respetando los derechos de todos todos y las situaciones del país. Deseo expresar mi cercanía a los familiares y hermanas de Sor Lucía del Orto, hermana de Charles de Foucault, asesinada ayer en Puerto Príncipe, Haití. Desde hacía 20 años, Sor Lucía estaba entregada allí al servicio de los niños de la calle. Encomiendo a Dios su alma y rezo por el pueblo haitiano, especialmente por los pequeños, para que puedan tener un futuro más sereno, sin miseria y sin violencia. Sor Lucía hizo de su vida un don para los demás hasta el martirio. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de numerosos países. Veo la bandera argentina. Los saludo a todos. De modo especial, saludo a los fieles procedentes de Lisboa, a los estudiantes franceses del Instituto de San Juan y a los de TELF en Austria. Saludo al coro polifónico de Riesi, al grupo de padres de Rovigo y a la comunidad pastoral. Veo que hay banderas de Ucrania.
allí continúan los en Ucrania, continúan los bombardeos que causan muerte y destrucción y sufrimiento a la población. Por favor, no nos olvidemos de este pueblo afligido por la guerra. No nos olvidemos de ellos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado la oración del Ángelus con el comentario al Evangelio de este domingo, muy bien explicado por el Santo Padre, quien también dirigió su pensamiento de dolor y esperanza cristiana por Sor Lucía del Orto, asesinada ayer en Puerto Príncipe, Haití, por la tensión social en Ecuador, y al ver banderas procedentes de Ucrania, pidió que no nos olvidemos de este pueblo martirizado por la caída de las bombas. También deseo a todos feliz domingo y que por favor no se olviden de rezar con él, lo que también nosotros deseamos a ustedes. Feliz domingo, fin de esta transmisión extraordinaria. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.